Troben el cos sense vida del muntanyenc valencià desaparegut des del passat dilluns als Pirineus. Va ser la seva companya qui va donar pistes sobre la localització. Detenen una xica d'Alboraya acusada d'enaltiment del terrorisme yihadista. És una jove de 18 anys que es burlava de les víctimes a les xarxes socials. El president de Bànquia, José Ignacio Goyrigolzarri, opina que la situació política actual és negativa per a l'economia i, per tant, per a la generació de riquesa. L'expresident de Banesto, Mario Conde, ingressa en la presó de Soto del Real acusat de blanquejar 13,6 milions d'euros de l'entitat, assistit per la seva filla Alejandra, ara en arrest domiciliari. I en el capítol d'Esports, avui dijous coneixerem de ben a prop el campió de Vela Subdeneu i quart classificat a nivell nacional és de la Cant i li diuen Ximo Domenec. Salutacions, senyores i senyors, molt bona nit, benvinguts a la segona edició del Notícies 12, ho hem destacat en titulars les pitjors sospites, per desgràcia s'han fet realitat. Els parlem sobre el muntanyer que Valencià ha desaparegut des del passat dilluns als Pirineus. El cos sense vida d'estome de 39 anys estava just al lloc on la seva companya havia suggerit que podrien trobar-lo els cossos de rescat. El cadàver del muntanyenc valencià de 37 anys desaparegut dilluns passat a la vall de Literola ha sigut localitzat en el municipi pirinenc de Benasque. El difunt es trobava a les proximitats d'Ibon Blanco de Literola, a uns 2.750 metres d'altitud. Els membres de l'equip de rescat han traslladat el cos fins al depòsit de Benasque per a practicar-li l'autòpsia. La jove acompanyant del muntanyent de 26 anys està ingressada a l'Hospital Sant Jordi d'Oscà amb congelacions de primer i segon grau en les extremitats inferiors. Tal dia com avui fa 85 anys es proclamava Espanya la Segona República. Este règim polític va substituir la monarquia d'Alfons XIII, Tenint en compte esta efemèride i traslladant-nos a l'actualitat de la jornada a València, Ciudadanos critica l'alcalde Joan Ribó per exhibir una pancarta republicana i per la seva banda el PP també el critica pel mateix motiu. En el cas dels populars diuen que per la seva política de divisió. La Segona República Espanyola va ser el règim polític democràtic que va existir a Espanya entre el 14 d'abril de 1931, data de la seva proclamació, en substitució de la monarquia d'Alfons XIII, el 1 d'abril de 1939, data del final de la Guerra Civil que va donar pas al règim franquista. El numeral segona veix a la necessitat de distingir-ho de l'anterior període republicà, la primera república espanyola en 1873 a 1874. Lluny de deixar la història a un costat, en l'actualitat este tema encara continua provocant discòrdia. El portaveu del grup municipal de Ciutatans, Fernando Giner, ha assegurat que l'alcalde Joan Ribó pren decisions com la de penjar una pancarta amb la senyera i una bandera republicana per la seva ideologia sense comptar amb altres. El representant de Ciutadans ha fet aquestes declaracions després de la decisió de Ribó de col·locar una pancarta en el balcó de l'Ajuntament de València per a commemorar el 85 aniversari de la Segona República. Però no és l'únic. El portaveu del grup popular, Eusebio Monsó, considera que Joan Ribó és un exemple de la política de divisió. Monsó acusa el tripartit de recolzar tot el que puga generar enfrontament i polèmica. Dos dies de vaga i de manifestacions d'estudiants per a demanar la retirada de la LOMCE i dels 3 més 2 en els graus universitaris. Per als estudiants el seguiment està sent massiu, per als responsables d'educació la valoració n'és una altra. El sindicat d'estudiants ha convocat una vaga per als dies 13 i 14 d'abril. Avui, 14 d'abril, estava prevista una manifestació que va eixir des de la plaça Amèrica d'Alacant. L'objectiu, buidar les aules per a demanar la derogació definitiva de la LOMSE. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha manifestat respecte d'això i ha dit que el fet de que encara es tinga un govern en funcions dificulta que el seu partit pugui arribar a una ferma postura. Que és un drama de tots, que no és una qüestió només de l'àmbit personal o familiar, Sino que nos afecta a todos y además eh, nos afecta porque no damos, no damos suficiente respuesta. Y por tanto, yo creo que este pacto de país contra la violencia de género, este pacto social desde abajo por la, contra la violencia de, de género, apoyando a las mujeres que sufren violencia de género, dándoles cobertura, cariño y apoyo en todo momento, es absolutamente necesario y forma parte de la dignidad de toda una sociedad. Por eso, Aprovecho su pregunta inicial en este sentido. Creo que para mí hoy sí que es un día triste porque otra mujer eh, ha muerto a manos del terrorismo machista. A partir de ahí, respecto a las cuestiones que, que plantea, eh, ciertamente nosotros eh, queremos, estamos estableciendo un diálogo con toda la comunidad escolar, tanto en el ámbito de primaria, secundaria, como también en la universidad. Y, y bueno, es evidente que... En estos momentos la ausencia de un gobierno en España en el tema universitario también está dificultando el que, el que haya una salida. Y en nuestro caso también tenemos otro, otro problema añadido, que hasta que no se resuelva el problema de la financiación no podemos cerrar el acuerdo con las universidades para una financiación de la universidad pública estable durante estos años. Es muy importante, la Universidad Pública Española, la Universidad Valenciana, las universidades públicas valencianas y muy especialmente la de Alicante es una, una gran universidad que merece tener también... una finançaació adequada. Els estudiants valoren que la proposta de paralitzar-la l'OMS del PSOE portada al Congrés és un acte de cara a la galeria que no comporta cap fet significatiu. En clau política, continuem cada volta que menys queden 15 dies per a configurar un pacte o convocar noves eleccions. La data clau el 2 de maig. El 2 de maig és la data límit per a configurar un govern a Espanya, per la qual cosa, a la fi d'este mes d'abril, hauria d'haver-hi un acord per a poder conformar-ho, i aquí ja dona les negociacions per perdudes i veuen uns nous comissis en l'horitzó. Repetir les eleccions podria desembocar en un desencantament ciutadà que pot ser que derive en una menor participació. Tornaran a votar els valencians en uns nous comissis? I si ho fan, repetiran el seu vot? Pues yo creo que no, cariño, porque no tiene esta solución. Sí. 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 La data de les sí, noves eleccions seria el 26 de, no de, de juny, però abans hi hauria una nova campanya electoral durant 15 dies per a tornar a posar damunt de, de la, la taula propuesta les propuesta propostes de les diferents formacions polítiques. Però si no s'han posat d'acord d'estos líders polítics, haurien de canviar els candidats per a oferir altres opcions? Sí, jo canviava a tots. Bueno, sí, alguns, sí. Yo pienso que no debería estar Mariano Rajoy en el PP. Yo al, de, al del PP. Y aquí apunta a candidates en conte de candidats. Y señala que el Partido Popular podría presentar a Soraya Sáenz del Santa María. El PSOE a Susana Díaz. Podemos a Mónica Oltra o Ada Colau. Y Ciudadanos a Inés Arrimadas. No tiene por qué ser exactamente necesario. No, eso da igual. no, puede ser mujeres y hombres. Hombre, a cuatro no, pero dos y dos sí, para que los pusieran firmes. Eso me da igual. En qualsevol cas, això són conjetures, ja que encara queda temps per arribar a un acord que puga donar estabilitat a un govern per als pròxims quatre anys. Crítiques des de les fires populars cap als socialistes valencians amb motiu del premi que el PSPB li entregarà a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, pel seu treball a favor de la recuperació de la memòria històrica. El diputat popular Alfredo Castelló afirma que s'està premiant al president de la financiació letal. Jo estoy convencido que en su estrategia, en sus objetivos, el número uno es convencer a los valencianos de que ella es la purísima concepción. Y creo que no engaña a nadie. ¿Quién es ella para dar ejemplo de qué? ¿Ella que es una transfuga, como el conseller de transparencia, que abandonaron su grupo político, el que les votó en las elecciones? Així se ha el diputado popular Alfredo Castelló a Mónica Oltra Lescors, aquí a quien ha cualificado de transfuga y de fer teatre para engañar a los valencianos. Pero a Rodríguez Zapatero también tiene un ...y Ya lamentad que el socialista le haya premiat. Tiene su sentido, ¿no? Darle un premio por el tema de memoria histórica a Zapatero tiene su sentido si de verdad hacemos todo memoria. Y debemos hacer todos memoria recordando qué es lo que ha hecho. Zapatero dejó este país con 5 millones de parados. Zapatero dejó la comunidad valenciana con un sistema de financiación letal y que ahora el PSPB lo premie, no es más que volver a hacer lo que hizo cuando aprobó ese sistema de financiación. Sobre el premio de Garzón, Castelló ha recordado la sego expulsó y sosté que, al igual que Zapatero, no es un buen ejemplo para ser premiado. Sobre les molt més que evidents tensions entre el president de la Generalitat Valenciana i el de la Diputació de la Cant. manifestacions del cap de gabinet de presidència, Arcadi Espada, que defensa que Ximo Puig sempre està disposat per entrevistar-se amb el president de la Diputació, César Sánchez, i li retrau al cap del govern alacantí que utilitza la província amb finalitats electoralistes. Ja ho va dir el propi president de la Generalitat, però ara ho repeteix el seu cap de gabinet. Arcadi espada insistís que la deixadeixa -deixa, que denuncia la diputació d'Alacant del consell sobre esta província son solamente ganes de crear discrepàncies. La Generalitat y el president de la Generalitat siempre ha estado abierto al diálogo con todas las instituciones sean diputaciones sean ayuntamientos sean asociaciones siempre estem dispuestos al diálogo soy más aún en la provincia d'Alicante. Eh, no se entiende muy bien eh, que el presidente de la Diputación de Alicante diga ahora que no queremos recibirle. Primera, hay dos valoraciones a hacer. La primera, que el presidente de la Diputación no es el único ni el interlocutor en la provincia de Alicante. También lo son los alcaldes, las asociaciones y los diputados elegidos directamente por todos los alicantinos que están en las Cortes Valencianas. Él no puede abrogarse la representación de toda la provincia. La provincia es una provincia plural, con muchas voces, y los que han elegido directamente los ciudadanos son a los diputados de las Cortes Valencianas. Desde el Gabinete de Presidencia de la Generalitat aseguren que mai ningú de la Diputación Provincial de Alacant le han demanat a pucho una reunió, cara que el president provincial, César Sánchez, insistís que el molto honorable president no le rep y no atende els temes importants dels alacantins. Por lo tanto, siempre tenemos la puerta abierta, lo hemos intentado algunas veces llamándoles por teléfono, no, en contestación a las cartas que nos habían enviado y nunca ha encontrado el momento. Y algo tiene que pasar en la Diputación de Alicante porque sí que lo hemos podido hacer con la Diputación de Valencia o con la Diputación de Castellón. Por lo tanto, creo que lo que está buscando la Diputación no es tanto solucionar los problemas que pueda tener la provincia de Alicante, sino buscar titulares de prensa inventándose un enfrentamiento ficticio en busca de un rédito que desde luego no es el bienestar de los, de los alicantinos. l'eterna lluita, la centralitat de València en front de l'ímpetu a la cantí d'organitzar les seues polítiques. El cap del gabinet de Puig insistix que són solament lluites electoralistes despopulars a la cantins i assegura que tots dos presidents estan en esferes diferents, un és solament provincial i l'altre és el president autonòmic. Estan solicitant una cumbre bilateral. Jo quiero recordar-le el paper que té una diputació provincial. Bilateral és entre pares. Por lo tanto, una bilateral puede tener al presidente de la Generalitat con el presidente de Murcia, con el presidente de Castilla-La Mancha, con el presidente de Aragón, pero no puede tener una bilateral porque es una contradicción solo un nombre, ¿no? Yo creo que hay que separar varias cosas. La veritat es que en els últims mesos quan Ximo Puig ha visitat Alacant, no ha coincidit amb el president provincial César Sánchez, excepte en la romeria de la Santa Fas, on sí, s'els va a veure junts, però sense parlar de política. No hi ha manera de quadrar les agendes perquè tots dos mandataris exposen la seva visió de les competències de cada institució. La mediació policial com a eina imprescindible en la resolució de conflictes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha qualificat aquesta mediació policial com un procediment equitatiu perquè posa en peu d'igualtat a dos parts enfrontades amb independència de qual sigui el seu origen, la seva condició social o econòmica. Villarreal acoge la segunda edición del Congreso Iberoamericano de Mediación Policial con el lema Otra forma de hacer policía. Unas jornadas impulsadas con el objetivo principal de compartir experiencias multidisciplinares en esta materia y revisar los avances del modelo que se ha implantado en algunas de las organizaciones policiales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asistido a su acto inaugural donde ha destacado el valor profundamente equitativo de la mediación en la resolución de conflictos. La mediación policial aporta una primera ventaja respecto a otras formas de resolución de los conflictos. Es un procedimiento profundamente equitativo porque pone en pie de igualdad a los antagonistas con independencia de cuál sea su origen, su condición social o económica. El jefe del Consejo ha aplaudido el impulso de este segundo Congreso Iberoamericano de Mediación Policial, que reafirma la vocación de Villarreal para participar en grandes debates. Una iniciativa que nace con el fin de conocer el trabajo y los avances que se van realizando en esta materia y de este modo se contribuye a la mejora del desempeño profesional de los agentes de policía. Roda de premsa del coordinador d'infraestructures Alfredo Castelló sobre vivenda. Paraules de Castelló a les Corts Valencianes. El Consell del Tripartit vol privatitzar les vivendes públiques. El portaveu d'infraestructures del Partit Popular, Alfredo Castelló, ja ha assenyalat que eixa conselleria no s'ocupa de les infraestructures, Castellos ha preguntado qué pensa hacer el consejo, a MLES mil sin vivendes de desprotegidas mayo, dos, tres, del parque Público de la Generalitat Valenciana, que están muy de las... des y de sin las... ser ocupadas. El Consejo del Tripartito quiere privatizar viviendas públicas. ¿Qué capital tiene la Consejería de Vivienda? Tiene viviendas acabadas y nuevas para poner a disposición de los que más lo necesitan. Y lo que quiere hacer es... ...enajenarlas... que pasen a manos privadas. En este sentido, Castelló ha anunciado la presentación de una pnl para que la luz prioritaria de estas viviendas protegidas siga destinada a familias en riesgo de exclusión social, personas necesitadas, dones víctimas de violencia de género o familias desnonades Y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Les anuncio. Que nuestro Grupo va a presentar una PNL en el que el uso prioritario de esas viviendas protegidas del parque público de la Sanidad sea destinado a la gestión de esos inmuebles para familias que estén en riesgo de exclusión social, para familias con pocos recursos, para familias que no tengan ingresos. Para mujeres que han sido víctimas de violencia de género y para familias que han sufrido un proceso de desahucio y que no tengan recursos para adquirir o para pagar el alquiler de una nueva vivienda. Finalmente, Castelló ha indicado que la Consellera Salvador mentís y no ha cambiado ni una sola normativa del Partido Popular. Jutgen l'exalcalde de Pego, Carlos Pascual, per un delicte de prevaricació. L'Audiència Provincial de la CANT, el jutge, acusat de pagar amb diners públics la neteja d'uns arrosars d'una comunitat de propietaris particulars sense els preceptius informes previs. Segons la qualificació fiscal, Pascual hauria incorregut en prevaricació a l'autoritzar l'any 2003 el pagament de 399.000 euros a una empresa per la neteja d'estos camps situats en el Parc Natural de la Marjal. És la segona volta que Pasqual s'enfronta a la justícia per la seva política sobre el cultiu de l'arròs en la marjal de Pego Oliva. L'exalcalde Pegolí va ser el primer càrrec públic d'Espanya en ingressar en presó condemnat per un delicte ecològic. Al promoure entre 1996 i 1998 la recuperació de cultius arrosers a l'interior de la zona protegida. Segons la sentència per la qual va ingressar en presó, Pasqual va cremar vegetació de la marxal de forma intencionada, va rebaixar el nivell de l'aigua, va instal·lar bombes per a extraure aigua i va construir camins i diques per a facilitar el pas de vehicles per la zona, tot per a afavorir el cultiu de l'arròs. L'exalcalde es va basar en un plan local declarat il·legal i sobre una zona del Parc Natural d'Especial Protecció. A conseqüència d'aquestes actuacions, 600 hectàrees del parc van quedar afectades amb perill de desecació. Una altra de les notícies que hem destacat en titulars, la detenció d'una persona en Alboraia, a València, acusada d'enaltiment del terrorisme yihadista. Es tracta d'una jove de 18 anys que, pel que sembla, es burlava de les víctimes del terrorisme a les xarxes socials. És el resultat d'una operació policial que es manté encara oberta i que s'està desenrotllant a Espanya. Agents de la Guàrdia Civil han detingut al Boralla una jove de 18 anys acusada d'enaltiment del terrorisme yihadista en les xarxes socials, a través de les quals es burlava de les víctimes del terrorisme. La detenció va tenir lloc en torn al migdia d'ahir i no es preveuen més detencions a la comunitat valenciana relacionades amb una operació policial que es manté oberta i que s'està desenvolupant en tota Espanya. La actividad que estaban realizando, por una parte, es enaltecimiento del terrorismo y, por otro, también, eh, también lo que se estaban realizando es humillación a las víctimas. En concreto, esta persona de Alberic, tiene, de, de Alboraya, tiene 18 años. Es una persona que hacía mofa o hacía chistes o se burlaba de las víctimas del terrorismo yihadista. Estamos hablando de una persona muy joven que, a través de redes sociales, pues, hacía este tipo de actividades de humillación, burla, mofa de las víctimas. Esta detenció s'emmarca en l'operació denominada Aranya 4, desenvolupada per la Guàrdia Civil contra l'enaltiment del terrorisme en les xarxes socials i amb arrest previstos a Catalunya, Múrcia, Navarra, Galícia, País Basc, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana, segons s'ha informat el Ministeri de l'Interior. Esta operación Araña 4 con varios detenidos a lo largo de toda España, esta mañana se ha detenido hace escasos minutos en el municipio de Alboraya y precisamente no se prevén más detenciones en la comunidad valenciana y es una operación, como decía anteriormente, coordinada a nivel de toda España. L'operació Aranya 4 és continuació de les dutes a terme per la Guàrdia Civil al maig i novembre de 2014, en les quals van ser arrestades 40 persones, així com l'efectuada al maig de l'any passat, en la qual es va detenir a altres 16 persones per delictes d'enaltiment del terrorisme i d'humillació a les víctimes d'organitzacions terroristes. Actuació dels bombers a l'antiga fàbrica de rodes del Coi per evitar la caiguda de vidres del sostre. Els bombers de la muntanya van haver de treballar de valent al barri de Santa Rosa. Veïns de la zona havien alertat del mal estat de la façana i dels moviments estranys registrats en els últims dies per culpa del mal oratge. Amb grues de grans dimensions han arribat fins al sostre per consolidar les plaques que estaven mogudes i que patien risc de caure a terra. No és la primera volta que els veïns denuncien el mal estat d'esta antiga zona industrial. El que fa dècades era una fundició de ferro, ara es troba totalment abandonada i en estat de runes. És fàcilment accessible i no és difícil escoltar sorolls de planxes de vidre que cauen o de la mateixa estructura. Els veïns tenen por que els caiga alguna cosa al cap i prefereixen no caminar per la vorera de la façana principal. Els bombers han hagut d'intervindre netejant i consolidant els vidres que permetien l'entrada de llum a la fàbrica des del sostre quan funcionava. Ha sigut una operació complicada per les poques opcions que hi ha per arribar al sostre i han hagut d'utilitzar una grua. La Conselleria Última l'esborrany de la llei de memòria històrica i ho remetrà en 10 dies a la presidència i a la resta de conselleries. Així ho ha comunicat la consellera Gabriela Bravo en el ple de les Corts al ser preguntada per la diputada de Podemos, Luz Quiñonero, sobre la elaboració d'esta llei. La Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformes Democráticas y Libertades Públicas, de así con Claus, les de la Ley de Memoria Democrática y para la convivencia. Y en el término de deudíes, os remetrá a presidencia y a la resta de consellerías. Me parece que con que lo hagan bien fáciles para la gente que vivimos aquí, me da igual. Pues para mí una aberración, porque la historia es la historia. Lo que pasa es que cada uno que entra, pues, barre para su ideal. Empezando porque es un gasto inútil, porque está la cosa muy fastidiada económicamente, y en ese aspecto, pues, dejarlas como están, pero es un gasto inútil, ya le digo. A Amestalleis autorizará la localización, identificación y exhumación de los restes de las víctimas. i es restauraran terrenys on puga haver-los. Es prohibirà l'exhibició de símbols i elements contraris a la memòria històrica, així com actes públics que menyscaven la dignitat de les víctimes. Això des de la Generalitat Valenciana. A Alacant, l'Ajuntament tampoc es queda rere. La regidoria de memòria històrica es planteja l'opció de retirar més d'una trentena de carrers amb noms vinculats a la guerra civil i al franquisme. Entiendo que las personas estén necesitando saber qué ha ocurrido con sus antepasados. ¿no? Sé que todo lo que hagan en, en bien de, de poder guardar exactamente eso, la, la memoria de, de, de la historia de España. La regidoría encarará de elaborar un listado que será sometido a las consideraciones de la Comisión Municipal antes de aprobarse. No obstante, la suposada modificación... preocupa els veïns. Amb la primavera ben entrada comencem en principi a passar calor. El vent de Ponent puja les temperatures màximes als 26 graus en la Costa Blanca. El resultat? Platges i terrasses plenes en una situació típica i totalment allunyada de l'hivern que acabem de deixar enrere. Les bones temperatures s'omplin les platges de banyistes en un mes propi de juny. L'Agència Estatal de Meteorologia anuncia temps estable fins al final de setmana. L'arribada d'una bossa d'aire de Ponent ha provocat que la Costa Blanca registrara una jornada més pròxima a l'estiu que l'hivern, que es va despedir a final de març. El calor, perquè se vive mejor, per dir-ho d'una de manera, no tienes que ir muy abrigado. El calor, perquè el frío, con mi edad, ja me duelen los huesos. A mi el frío no se lo soporto mejor. El frío. Pues porque con cualquier cosa que te pongan encima te arropas y en verano es horrible, al menos en esta latitud, y no sabes qué quitarte ya para, para estar a gusto. A mí me gusta un poquito de frío y un poquito de calor, ¿Por qué? porque así tiene uno de todo. Els termòmetres van aconseguir màximes de 26 graus a Elx i cap població del litoral baixa dels 22 graus. El resultat, platges i terrasses plenes en una situació típica de la primavera encara que no tots han guardat la roba d'hivern. No, todavía no. Siempre puede venir algún día frío. Eh, no, todavía traigo. Pues casi. No, todavía no. No, todavía no, por si acaso. Villena va marcar la mínima en 8 graus, 25 a Torrevieja i a la Cant i Benidor van disfrutar de 23 graus de màxima. S'espera que el temps d'estiu dure tota la setmana i que continuem disfrutant del sol i la platja durant el cap de setmana. La Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans és el primer document normatiu que regula les qüestions bioètiques i la seva relació amb els drets humans, drets com la sanitat universal, un dels temes que s'ha parlat en un seminari internacional organitzat per la Universitat de València. El 19 de octubre de 2005, la UNESCO aprobaba la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En el décimo aniversario de este hito, la Universidad de Valencia ha organizado un seminario internacional sobre el futuro de la bioética en la lucha contra la exclusión y la pobreza. A nivel internacional, pues existe una gran discusión porque hay países y regiones del mundo que entienden que garantizar esta asistencia sanitaria universal no es un derecho humano, porque piensan que los únicos derechos que existen son los derechos a la libertad, a que a mí nadie me agreda, pero no a garantizar un mínimo de dignidad. Y por tanto, ¿cuáles serían los desafíos futuros en este campo? De una parte, eh, garantizar, como ya proclama la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, este derecho. Hacerlo efectivo y hacerlo efectivo con realismo. Países que carecen de recursos materiales para desarrollar un sistema sanitario como el que podemos tener en España puedan llevarlo a cabo y al mismo tiempo ver qué prestaciones forman parte de la cobertura sanitaria que debe garantizarse a todo el mundo. Y por supuesto, desde el punto de vista enfermero, la bioética también ocupa un lugar preponderante. Yo como enfermera creo que es importantísimo el acercamiento al paciente desde conocer sus necesidades, necesidades en valores. La bioética es algo muy importante de lo que carecemos de formación a nivel de enfermería. Es un punto de vista en el que realmente tenemos que movernos en enfermería. Los comités de bioética asistencial de los departamentos de salud Trabajan por y para garantizar cuestiones tan importantes como el consentimiento informado, la confidencialidad o la intimidad. Sin embargo, los expertos abogan también por la creación de comités de ética de las organizaciones sanitarias, como garantía de legitimidad y ética en sus decisiones. No abandonem València, l'Ajuntament impulsa el pla d'eficiència lumínica. La primera fase d'este nou pla permetrà estalviar més de 1,8 milions anuals a les arques públiques, renovar al voltant del 22% de l'enllumenat de la ciutat i reduir el seu consum energètic gràcies a la substitució de llums clàssiques per LED de llum càlida. La primera fase del nou pla d'eficiència lumínica de l'Ajuntament de València permetrà estalviar més de 1,8 milions anuals a les arques públiques, renovar al voltant del 22% del llumenat de la ciutat i reduir el seu consum energètic gràcies a la substitució de llums clàssiques per LED de llum càlida a la reubicació de punts de llum i a la introducció de peretes que dirigissin l'il·luminació cap avall en front de les esfèriques que apunten a totes parts. Nosaltres anem a fer aquesta política començant no des del centre cap als barris perifèrics, sinó que anem a fer-lo al revés. Per ser exactes ja han començat un poquet, eh? ja en els poblats del nord i del sud ja vam tenir alguna xicoteta subvenció, ajuda per part de la Diputació, ja hem estat canviant algunes luminàries, està passant concretament eh, luminàries clàssiques a luminàries a base de leds, eh? i ja hem aconseguit una part d'això. Però ara anem a començar a repetir pels barris perifèrics, estic parlant de l'Olivereta, estic parlant de quatre carreres, estic parlant de Rascanya, estic parlant de Campanar, estic parlant de Benicalap i és on anem a començar a treballar concretament la renovació de tots els punts de llum per a reduir el seu consum i per a disminuir de forma significativa la seva potència. Sergi Campillo ha explicat que es canviaran més de 22.000 unitats de les 106.974 que conformen el parc de la ciutat. La segona acció és que anem a substituir les lumi... les... la llum de les lluminàries campanar que tenim, que, son... que és de vapor de sol i d'alta pressió, de 250 watts, les anem a substituir per un altre tipus de llum, un poquet més no, no groga, un poquet més, més blanca, encara que també és càlida, de 70 watts, eh? passant de 250 a 50 watts. I en aquest cas, la previsió és comprar pràcticament 17.000 llums eh? amb el seu balastre electrònic, que és un terme, bueno, és un terme tècnic, eh? així passant d'una potència instal·lada de pràcticament 4.600 kW a una potència instal·lada de 1.178 Val Disminuïm, per tant, la potència 4, quasi quatre vegades. I per últim tenim una tercera, una tercera línia, que és la substitució d'alguns milers de luminaris de, de viari. No? Per a dur a terme este pla, l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia, dins del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, ha concedit un crèdit de 4 milions d'euros al consistori, que haurà de tornar en un màxim de 10 anys sense interessos i li otorga 12 mesos de carència. L'alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora de Cultura, Glòria Tello, han visitat el refugi de la Guerra Civil localitzat en el pati de la Casa Consistorial i que està sent objecte d'estudi i recuperació. Amb aquest treball es mostraran evidències del seu ús inicial i se determinarà quan es pot obrir al públic. L'Ajuntament de València està posant en valor el refugi de la Guerra Civil Espanyola localitzat en el pati de la Casa Consistorial Valenciana i que està sent objecte d'estudi i recuperació. No, aquí sí que crec que és important nosaltres, eh, en primer lloc, ens sembla que és molt important per la recuperació de la memòria històrica tota la defensa passiva de la ciutat de València en València va ser sommesa a centenars de bombardejos i d'alguna manera és una primer, la, la, guerra, la guerra civil espanyola la primera vegada que es bombardeja massivament a la població civil. Eh? O sigui, aquí van tenir un Guernica, per exemple, en Xàtiva, en el tren hospital de Xàtiva, hem tingut molti, multitud de pobles que han estat bombardiats, però la ciutat de València era una cosa que podeu veure encara en les columnes o en, o en la façana exterior, podeu veure les restes de la metralla encara en aquests moments. Per tant, era molt important era molt important la defensa passiva i com es va preocupar el govern municipal, el govern de la República, de defensar a la, a la seva gent. No? Entonces, d'alguna manera, per a nosaltres és molt important recuperar recuperar, recuperar aquest tema. És important recuperar-ho perquè, entre altres coses, s'intentava amagar sistemàticament qualsevol obra que es feia sempre acabava tapant-se els refugis. O sigui, a nosaltres ens sembla que és important reconèixer això, com és important com ficarem demà en una pancarta que València va ser capital de la República durant l'any en, en 1936. Ens sembla que és, és molt important recordar aquestes coses. No? El refugi està situat en el pati interior de l'edifici i la seva restauració ha començat amb l'estudi mural i estratigràfic per a avaluar l'estat actual dels elements originals de la construcció. Amb este treball es mostraran evidències del seu ús inicial, ocultades per anys de reformes, i se determinarà quan es pot obrir al públic. nosaltres en aquest tema estem treballant amb la universitat, amb la Diputació i amb la Generalitat i volem entre tots compaginar-nos per, a no, per a no repetir i, i per a, donar, per a poder fer més coses, no? per a que sigui un, una commemoració més rica des de publicacions, conferències, exposicions, la recuperació dels refugis, tenim un, un fum d'activitats que a més no estan tancades encara, vull dir, seguim, seguim treballant conjuntament les tres administracions i la universitat per a, per a poder fer un, una commemoració com toca. En el refugi han començat a aparèixer alguns elements propis del refugi, com la pintura roja original en els parets dels accessos, les voltes arrebojades o els sistemes de ventilació de les estades. La intervenció s'inclou en el projecte de recuperació d'edificis amb relació amb la capitalitat de València durant la República, que inclourà també altres dos refugis de la Guerra Civil Espanyola que hi ha en la ciutat de València. Presentació del manual de gestió per a entitats i associacions esportives de base sense ànim de lucre. Es tracta d'una guia que facilitarà la gestió administrativa d'estos clubs i aquestes entitats. València ha presentat en el complex esportiu Petxina un manual de gestió per a entitats esportives. Un àrea de consulta sobre qüestions relacionades amb les obligacions administratives, comptables, fiscals i laborables exigides als responsables dels clubs de la ciutat. Es porque este manual de gestión va a servir de referencia también a los clubes y a las federaciones para que avancen en la mejora de la gestión de sus organizaciones. Y ahí estaremos desde la Fundación para acompañarles en ese proceso, resolver las dudas, porque entre todos queremos construir el mejor deporte para la ciudad. El manual surgís como respuesta a las demandas del sector, daban del nuevo escenario normativo laboral, pero las organizaciones esportivas se ánimo de lucre. Sí, lo, los últimos cambios que hemos tenido en la legislación necesitamos mucha información y muchas horas de trabajo y por desgracia o por suerte los que estamos aquí trabajando lo hacemos de forma altruista y no tenemos ni medios ni, ni forma de, de acceder a este tipo de información, sino es a través de unos abogados o, o, o asesores profesionales. No, a veces pensamos que sabemos eh, todo pero nunca es bastante y creo que tener un manual estructurado y claro creo que es importante, y creo que va a ser efectivo y bueno para poder conseguir, bueno, trabajar si cabe eh, al 100% eh, mejor, ¿no? Una iniciativa para asesorar y actualizar legislativa y económicamente a todos los clubes, federaciones y organizaciones esportivas de la ciudad de Valencia. Comencen a la localitat de Denia les reunions de la Diputació d'Alacant per informar als municipis sobre el nou pla d'ajudes del Patronat Provincial de Turisme. Ajuntaments i entitats no governamentals seran les que es voran beneficiades amb aquesta convocatòria. El Patronat Costa Blanca d'Alacant de destinarà a la promoció turística de la província un nou pla d'ajudes dotat amb 500.000 euros. El programa inversor, que parteix de la base de la promoció de la Costa Blanca, es reforça amb la suma d'accions i representa un increment d'un 7% respecte als pressupostos inicials del passat any. Contempla dues línies de subvencions, una dirigida específicament als ajuntaments i una altra a les associacions culturals i festives. La intención es acercarnos absolutamente a todas las comarcas y que, por lo tanto, de esos 141 municipios de la provincia, pues no exista ningún ayuntamiento, por supuesto, ningún concejal ni ningún alcalde y también ninguna asociación que no conozca de esta importante convocatoria de 600.000 euros, que yo creo que es un esfuerzo inversor muy importante, porque hay gente que considera el turismo en un gasto y yo no tengo duda de que es invertir en una riqueza fundamental y es un sector importantísimo. El diputat a la Cantí de turisme ha iniciat una ronda de reunions comarcals amb els ajuntaments i les entitats no governamentals que són les que es veuran beneficiades amb aquesta convocatòria, amb l'objectiu d'explicar els detalls de les accions turístiques que es poden beneficiar d'aquestes subvencions. Es van a subvencionar la impressió i traducció de fullets i material turístic per a fires i trobades professionals, així com actuacions culturals, gastronòmiques, esportives o industrials, amb les quals se cerca a reduir la estacionalitat del turisme i fomentar el desenvolupament turístic en altres dates del calendari. Altres dels objectius d'esta convocatòria és incentivar a les associacions festeres dels municipis perquè cerquen la declaració d'interès turístic per a les seues festes que els aporte un valor afegit com a complement turístic. La Universitat d'Alacant celebrarà els dies 22, 23 i 24 d'abril el Congrés Diocesà Família, Jovenes i Educació. Es tractarà d'una gran reunió on joves, famílies i col·legis compartiran moments d'oració, ponències, tallers i moltes experiències. La Iglesia Diocesana Dorihuela-Lacan presenta el Congreso de Familia, Jovens y Educación a diferentes ponencias, donde extractarán las conclusiones del Sínodo de la Familia e intercambiarán opinión sobre la transmisión de la fe. Será una buena oportunidad para que tengamos información directa sobre lo ocurrido en el Sínodo de las Familias, si ha habido cambios o no. La familia sigue siendo soporte de la sociedad. La familia acoge, enseña, educa, protege, sostiene la sociedad sin la familia es una sociedad muerta. La juventud educada en la familia, que aprende la gratuidad de ser hijos, es un bien para la sociedad. Les Devenimen estará abierta al público desde el 23 fins al 24 de abril en la Universidad de Alacant, en el Colegio Santa Faz y la parroquia de San Vicente Ferrer de San Vicent del Raspech. ¿Tengo que inscribirme? Claro, claro, hay que inscribirse, tenemos que inscribirnos todos, las familias, los niños, los jóvenes. Tenemos que irnos los sacerdotes, inclusive los religiosos, religiosas, porque el aforo es limitado, es importante que te escribas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pues mira, la verdad es que el valor del Congreso es incalculable. Por un lado tenemos unos ponentes de primerísima calidad. Luego, si tuviéramos que tener en cuenta todo el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo en la diócesis para el Congreso, bueno, y además tenemos un montón de colaboradores que entre todos... ¿eh? hace que aquest Congrés sea per a tu gratuït. Tres dies de ponències per a joves i adults, a més d'activitats i tallers per a xiquets guiades per docents. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar a través de la web del Congrés. Fins al pròxim 13 d'abril. Hora de conèixer les notícies esportives, com tots els dies de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. avui dijous els oferim un reportatge sobre el campió de vela sub i quart classificat a nivell nacional. És a la cantí i li diuen Ximo Domenech. Escola de Club Nàutic d'Alacant. Fa un bon dia. I ens rep el campió de vela de la Copa d'Espanya sub-19. Joaquín Domenech Valera. Joaquín Ochimo. Chimo. ¿Cómo surgió o surge tu pasión por la vela? Pues la verdad es que es una pregunta un poco un poco graciosa porque yo siempre desde pequeñito le había tenido miedo al agua. Entonces siempre iba pues a academias para nadar y hacía natación y tal. Pero bueno, siempre era gamberret y tal, siempre me fugaba de lo que a las clases de natación. Y empecé a navegar pues un poco por lo mismo. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar, y al final, pues mira, acabé <laughs> navegando 10 años más. Un poco irónico, ¿no? Que te dediques a algo que al principio le tenías miedo. <laughs> la verdad es que, ¿qué quieres que diga? Yo me daba miedo, pero ahora está completamente superado. De hecho, ahora no me sacan del agua, de la bañera a veces, ¿eh? <laughs> ¿Cómo entrena un deportista náutico? ¿Es duro? Eh, depende. Normalmente sí, claro. Si no llegas a forzar, pues como todos los deportes, ¿no? Quizás si no llegas a, a, a esforzarte, a encontrar el límite físico y dentro de lo que te gusta, claro, pues no, no mejoras ni hay progreso. ¿Cuántos días de la semana entrenas? Depende. Yo es que estoy suelo estar estudiando. Entonces ahora pues uno, dos... Lo que es navegar, navegar uno o dos, luego físico y tal, algo más, pero pero estoy, es, paso mucho tiempo estudiando últimamente. ¿Con páginas, deporte, con los estudios? Yo hago ingeniería civil. ¿Cómo lo llevas? Bien, los estudios van primero y el tiempo que sobre, pues para ocio, en este caso suele ser para entrenar y navegar todo lo que, todo lo que quiero, claro. Pues para tener poco tiempo has quedado muy bien ¿no? a nivel nacional, que has quedado cuarto. Y además te has clasificado como primero en sub19. La verdad es que sí, no no se puede pedir más, ¿no? Dentro de lo que dentro de lo que cabe ya es mucho decir. ¿Qué destacarías de la temporada? Cuidarte mucho viento de esos días peligrosos, pero pero bueno, es que eso es lo que te viene a la cabeza, lo primero que piensas. ¿Ha sido reñida esta categoría? La Copa de España estuvo fuerte, sí, sobre todo porque había mucha gente, muchos chicos y y entre los primeros puestos estaba siempre siempre había pelea no había nadie que tuviese un puesto ya fijado y que estuviese en una plaza. Todo podía cambiar en todo momento. ¿Y cómo ha sido el campeonato esta temporada? Ha habido mucha rivalidad, mucha competencia. Bueno, realmente la comunidad valenciana somos seis chicos los que nos los que siempre somos los mismos, somos cinco chicos realmente y, y en las campeonatos copa de España de los seis primeros por ejemplo el último campeonato de los seis primeros clasificados cinco éramos de la comunidad valenciana ahora te vas a preparar para el europeo no bueno habrá que ver habrá que pasar presupuestos y cosas similares y y luego pues ya veremos si se puede el, el club puede hacer un esfuerzo y podemos ir o, o no, en fin. El mundial, sobre todo, es en junio, que son épocas de exámenes todavía. Entonces, probablemente el mundial no se puede hacer. ¿Cómo definirías el deporte de la vela? Depende de la clase, ¿no? Depende cómo, en qué barcos navegues. En barcos grandes, la verdad es que la cosa es relativamente tranquila. Relativamente. Y la vela ligera sigue más dura. Estamos más en contacto con el agua y demás. ¿Es un deporte sacrificado? ¿Qué se tiene que utilizar? No sé, a lo mejor mucho esfuerzo físico, inteligencia, concentración. Mucha fuerza física y luego, pues bueno, los conocimientos, el barco, evidentemente. Y luego los conocimientos, pues hombre, para poder ajustar las velas, para optimizar la velocidad. Sin, con el menor esfuerzo físico posible, pero sobre todo físico y saber optimizar las velas. Que bueno, al fin y al cabo eso es física, pero si no sabes física tampoco pasa nada, vamos, es... No es muy complicado. ¿En un futuro piensas dedicarte profesionalmente a este deporte? Eh, no, no llevo esa idea. ¿Crees que es bueno que los niños se apunten? Claro, o sea, es, no es, lo, es un deporte de verdad que estar en contacto con el mar mientras haces deporte, manteniéndose en forma, es, es un, muy bonito. Y además es un deporte que permite continuidad, porque aunque no te dediques a competir o profesionalmente a ello, realmente... Tú puedes seguir navegando con 22 años en lugar de salir por las noches, hacer cualquier otra cosa, que es siempre lo que los, los padres no. Cuando yo sea mayor probablemente me toque, prefieren evitar de los niños, pues esto es un deporte magnífico para ello. Bueno, pues Chimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte y que te, te deseamos mucha suerte para todos los proyectos que tengas en mente. Vale, agradecido. Passem pues en pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional i una altra de les que hem destacat en titulars. L'incertesa política incideix en la situació econòmica del nostre país. El president de Bànquia, José Ignacio Goyri Golzarri, opina que la situació actual és negativa per a l'economia i, per tant, per a la generació de riquesa. Adverteix que si aquesta inestabilitat perdura en el temps, serà encara pitjor. Ha hablado de multitud de cuestiones económicas, pero también de política. El presidente de Bankia, José Ignacio Goiri-Golzarri, cree que la incertidumbre política es negativa para la economía española y para la generación de riqueza y advierte que si esta inestabilidad perdura en el tiempo, aún será peor. La incertidumbre, lógicamente, no es buena para la generación de riqueza y no es buena para la evolución de la economía. Y en la medida en que esta incertidumbre se mantenga en el tiempo pues lógicamente su influencia será más clara y más evidente el banquero ha participado en el almuerzo coloquio que ha organizado en barcelona la asociación para el progreso de la dirección al que han asistido un centenar de empresarios ha explicado que banquia y aplicó su plan de reestructuración hace tres años pero que no solo la firma sino el conjunto del sistema bancario español ha llevado a cabo un fuerte proceso de ajuste en estos años de crisis con una reducción de la plantilla en 80.000 personas y el cierre de 14.000 oficinas durante su intervención ha hablado también de cómo van a evolucionar los tipos de interés. Al respecto, prevé que estos aún se mantendrán cercanos al cero durante unos dos o tres años más. Guerri Golzarri ha dicho que Bankia ha devuelto ya 527 millones de euros a 105.000 pequeños accionistas que han reclamado su inversión en la salida a bolsa de la entidad. El Tribunal Supremo dio la razón a pequeños inversores que compraron acciones en el debut bursátil del banco al considerar que hubo un desfase entre las cifras del folleto informativo para la compra de acciones y las reales. El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, es mostra partidari d'explorar una confluència amb Esquerra Unida en cas de que hi hagi noves eleccions generals. Encara que això sí, ha reconegut que fins al moment les posicions dels dos partits han estat distants. De la proposició per a la llei 25 quedó bastant clar que en aquesta càmera hi ha una majoria progressista que serviria per a formar govern. És una pena que a Pedro Sánchez le hayan encerrado en una jaula y no le hayan permitido explorar la vía de un gobierno progresista y que de alguna manera haya quedado encerrado en, en esa jaula en la que en la que ciudadanos le tiene secuestrado. Ojalá salga. Yo creo que llegados a este punto, en cualquier caso, creo que hay que hablar a la gente con honestidad y decirles la verdad. Si Pedro Sánchez no quiere explorar esa vía, iremos a elecciones y nosotros saldremos en esas elecciones con la disponibilidad de ganarlas. Nosotros en todas las elecciones salimos a ganar. I en clau econòmica, l'índex de preus de consum va registrar el passat mes de març una caiguda interanual del 0,8%. És la mateixa que el mes de febrer i afegeix 8 mesos consecutius sense anotar taxes en positiu. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De El IPC cayó en marzo un 0,8% en la comparación anual, el mismo descenso que en febrero. Son ocho meses consecutivos sin aumento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La bajada de marzo se debe principalmente a los carburantes, que subieron menos que hace un año. El transporte disminuyó su tasa en un 5%. Los grupos que más crecieron fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 1,7% más. Un 1,6 aumentaron hoteles y restaurantes. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, subió una décima hasta el 1,1%. En comparación mensual, el IPC aumentó hasta el 0,6%. Crecieron más vestido y calzado, también transporte, hoteles y restaurantes y ocio y cultura. En los últimos 12 meses, el IPC cayó en toda España, más en Cantabria, Canarias, Baleares y Cataluña. El ministre espanyol d'Exteriors en funcions, José Manuel García Margallo, ha rebut de mans del seu homòleg portuguès Augusto Santos Silva, la gran creu de l'ordre del mèrit per la seva contribució a la millora de les relacions hispano-portugueses. En recibir una condecoració, mucho más, y es una condecoració de Portugal, es siempre un momento ciertamente emotivo. Es probablemente que mis colaboradores no lo sepan, pero yo he tenido siempre un cierto pudor sentimental. que me hace muy difícil el expresarme como quisiera al agradecer una distinción para mí tan cercana. Esta distinción tiene además un significado muy especial, no solo por ser una condecoración que me otorga la República Portuguesa, sino porque fue pedida por dos gobiernos anteriores, por Pablo y por Rui, y ha sido materializada en esta ceremonia por un gobierno distinto. Eso quiere decir que las relaciones entre España y Portugal, entre Portugal y España, entre nuestros pueblos están muy por encima de lo que puedan ser los avatares de la política, en que unos van y otros vienen con cierta, con cierta periodicidad. Me emociona especialmente porque yo con Portugal he tenido una relación personal muy próxima. Yo de niño venía a Estoril a visitar al Rey Nuestro Señor, Don Juan de Borbón y Doña María de las Mercedes. Cuando ya pasaron los años, vine prácticamente todos los fines de semana después de la revolución de los claveles. No les ofenderé a ustedes cantando y la Villa Morena, pero créanme que me la conozco de, de memoria. Y luego he tenido una relación muy especial con los dos ministros del gobierno anterior, con Pablo y con Rui, y muy especial también con el ministro actual, con Augusto. Y en la reunión no les cansaré haciéndoles una relación de lo que hemos decidido, pero sí hemos acordado que eh, la relación entre Portugal y España, España y Portugal, en la Unión Europea tiene que ser una relación extraordinariamente estrecha. Una de les imatges i sens dubte de les notícies més destacades de la setmana. L'expresident de Vanesto, Mario Conde, ha ingressat en la presó de Soto del Real acusat de blanquejar 13,6 milions d'euros de l'entitat assistit per la seva filla Alejandra Ella en arrest domiciliari. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, decretava presó sense fiança per a Conde i per al seu advocat Francisco Javier de la Vega. Este es el momento en el que Mario Conde entraba en la cárcel de Soto del Real poco antes de las 9 de la noche. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretaba prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto por blanqueo y delito fiscal. Según explica su abogado, Ignacio Peláez, este será retenido en prisión para evitar que se entorpezca la investigación. Que puede existir el riesgo de que se pueda obstruir la investigación, ese es el motivo, vamos, como está secreto el procedimiento, lo que entiende el juez es que puede le entorpecer la investigación, si queda en libertad, y eso es el argumento principal ¿no? que han dado, que ya se reconsidera más adelante cuando se haya analizado la documentación que se ha ocupado ¿no? en los registros. Una medida que considera excesiva. Pues excesiva, excesiva, sinceramente, porque yo creo que no se va a entorpecer para nada la investigación, además... Mario Conde ya está en prisión, ha gozado de un tercer grado, ha tenido varios permisos penitenciarios y nunca ha quebrantado la, la libertad. ¿no? Entonces yo creo que tiene suficientemente acreditado de que es una persona de que no se va a sustracción de la justicia. ¿no? Y luego que vaya a entorpecer la investigación cuando facilitó todo lo que pudo en el registro de su casa, le parece un poco exagerado, excesivo la verdad. El hijo de Mario Conde ha salido esta tarde de la Audiencia Nacional donde se le han impuesto medidas cautelares. El retirado de pasaporte y que tiene que hacer comparecencias semanales ¿eh? En cuanto a su hija, Alejandra Conde, investigada en la misma causa Se le ha impuesto arresto domiciliario, aunque Peláez no ha querido pronunciarse al respecto eh, Es que yo no soy la abogada de la lista, sí, no se lo tenemos, puedo decir no, 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 no sé, no lo sé. puedo decir, ¿Eh? lo siento pues, en todo el entramado de sociedades utilizado por Mario Conde para repatriar fondos del extranjero, el abogado Francisco Javier de la Vega ha participado directa o indirectamente, por lo que también ha sido condenado a prisión. El alcalde de Granada, el popular José Torres Hurtado, investigado junto tres otras 16 personas por la supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística. ...el alcalde ha defensado la seva inocencia, ha negado que ya Chagut corrupción durante el seu gobierno y también ha dicho que continuará trabajando per la ciudad. He visto cómo se me ha registrado mi casa, cómo se ha registrado mi despacho, cómo se ha registrado todo y he visto lo que se han llevado, que ha sido nada. Y por lo tanto, es más, en más de una ocasión le he dicho yo a los policías, si necesitan alguna cosa, díganme especialmente qué papel buscan ustedes o qué buscan ustedes, que con mucho gusto. Se lo damos. Y, y en el urbanismo ha sido exactamente igual. ¿De qué se nos acusa? Bueno, de un montón de cosas. Pero ¿por qué se nos acusa de ese montón de cosas? Ni idea. Ni idea. Porque no nos lo han dicho. Y además no tengo ni idea, porque estoy absolutamente convencido de que no hay nada que justifique este eh, esta parafrenaria que se ha montado hoy en la Ciudad de Granada. Porque no es agradable salir en los medios de comunicación de toda la nación, pues eh, como si algo pasara muy grande en el Ayuntamiento de Granada de tema de corrupción. Y aquí no ha habido corrupción ni antes, por, hablo por mi época, ni antes que ya se ha demostrado en varias ocasiones, ni después, ni la va a haber ahora tampoco. Ens n'anem a Palma de Mallorca, stop guiris, el turisme destruix la ciutat i refugiats benvinguts, turistes, torneu a casa. Són algunes de les frases que han aparegut pintades esta setmana en punts del casc antic de Palma. L'agrupació de veïns que ha denunciat este succés assegura que les pintades van dirigides contra el turisme i que perjudiquen la imatge del seu barri. No tot és treball ni tot és política, també hi ha temps per a la diversió. La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, s'ha vestit de flamenca i s'ha passejat pel Real de la Fira d'Abril, acompanyada per l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, i pel conseller de presidència, Manuel Jiménez Barrios. No tenim temps per a més, però acabem parlant-lo sobre la localitat de la Candina de Petrer que celebra este cap de setmana el quart encontre d'artistes al carrer Arte en Vitrir 15, 16 i 17 al casc antic de la ciutat. Art en vitrir és una reunió d'artistes de tot tipus, arribats de totes parts del món. Cada artista realitza el seu xou al carrer davant del públic que recompensa amb el preu que l'espectador decideix el treball d'estos artistes. Amb aquesta informació els diem adeu. Fins la pròxima cita amb les notícies. Ja serà demà a les dos i mitja de la vesprada. Que descansen.